Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Tube Práctico. En este video voy a estar haciendo un review de esta trampa para insectos marca Dynatrap. Así que vamos a comenzar. La verdad no lo voy a negar, siempre he sido muy dudoso de usar este tipo de productos porque siempre escucho que tienen muy malos reviews y la verdad dicen en la mayoría que no funcionan. Pero esta vez escuché buenos reviews de esto y quedé algo intrigado, así que decidí comprar uno de estos y probarlo para ver qué tan eficientes son. Una vez que ya abrí la caja, puedo ver que lo primero que tenemos aquí son dos lámparas extras, así que estas las puedes ir cambiando, son algo importantes para lo que necesitas para esto, de acuerdo al manual. Tiene obviamente la trampa que parece una lámpara regular con un tipo de luz tipo NIO, también trae su manual de instrucciones en una bolsa por separado y también tiene un pequeño cepillo para, me imagino, limpiarlo de vez en cuando, darle un poco de mantenimiento, y también trae una cadena con la que usas para colgarlo. De acuerdo a las instrucciones, este producto lo tienes que poner a una distancia de 20 pies o unos 6 a 7 metros de distancia del área en la que quieres estar. Supone que esto atrae a los insectos. Una vez que los insectos están aquí, quedan atrapados en esa jaula que está por debajo y con el ventilador los ayuda a eventualmente matarlos. Para ver resultados realmente convincentes, se supone que tienes que dejarlo trabajar por una semana completa para ayudar a distorsionar a los mosquitos y a su sistema reproductivo, así que vamos a dejarlo por una semana para ver qué tal funciona. Aquí regresé después de una semana para ver los resultados, lo he estado corriendo constantemente, noche y día, no he tenido ningún problema en lo que va de que se esté apagando o haya fallado en algún tipo de sentido, ha seguido funcionando por lo que yo he visto. Y si se fijan rápidamente pueden ver que la jaula ha atrapado ciertas cosas adentro. Y cuando la abrimos para ver qué exactamente fue lo que atrapó, ¡wow! Quedé impresionado. En una semana esto es todo lo que ha matado. No nada más mata mosquitos, mata casi cualquier tipo de insecto volador. En mi reciente viaje de acampar a Hunting Island en Carolina del Sur, también lo quise usar para ver qué tan eficiente podría funcionar llevarme a lugares como estos, especialmente a Hunting Island. He escuchado que en Hunting Island será un paraíso, pero los mosquitos son brutales. Así que decidí también ponerlo aquí para ver qué tan bueno podría ser. La verdad, sí ayudó algo con algunos insectos grandes, como los escarabajos, las polillas y ese tipo de insectos, pero con los mosquitos no fueron los mismos resultados. Obviamente es de que esto tiene que estarse usando por un extendido tiempo antes de que veas buenos resultados, así que para eso no fue tan eficiente, pero en cierta manera sí nos ayudó algo. En conclusión, recomiendo mucho este producto si lo van a estar utilizando para sus casas diario, ya que la verdad he notado una diferencia gigante en la falta de ver insectos alrededor. He notado que es más cómodo salir afuera y no tienes que estarte preocupando de tener que poner algún protector. Así que la verdad me gusta, se lo recomiendo mucho. Ya lo saben amigos, si el video les gustó, por favor denle un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal. Quedan pendientes de los siguientes reviews que estaré haciendo en el futuro. Mientras tanto, hasta la próxima.